auspicia este programa. Kini 6, hacerte millonario es más fácil. Damas y caballeros, bienvenidos a Después de la Cancha, temporada número 22, por Somos Santa Fe. Después de la Cancha, una idea de Ricardo Porta. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes, amables televidentes? Es esta una nueva entrega de Después de la Cancha, 22 años por la señal 2 Somos Santa Fe de Cablevisión. En el comienzo, en esta introducción, tres reflexiones. Primero, gran hazaña del fútbol tucumano. Contra todos, todo en contra tuvo el equipo de Pablo Lavallén, sin embargo, pudo conseguir el pase para la próxima fase de la Copa Libertadores de América. Esa es la primera reflexión. José Néstor Viñati, marcado mi etapa de encuentros y desencuentros con el presidente del Club Patriótico Colón. Pero ayer, lamentablemente, José Néstor Viñati fue muy maleducado, porque cuando en los primeros minutos del día de ayer, en la segunda de ayer, de 13 a 14, Julián Bucolini, nuestro productor, se puso en contacto para pedirle una opinión sobre el tema del día, que eran los audios filtrados de Angelici con Michans y también con el expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino, dijo: ahora no puedo, pero llámenme a las 7 que voy a conversar. A las 7 se cansó de llamar el productor, lo llamamos todos, y Viñati levantaba el teléfono y cortaba. No nos perjudica a nosotros, nosotros cumplimos con ser el vehículo, como siempre lo digo, de los socios y los simpatizantes de Colón, que son los auténticos sostenedores del club, del espectáculo. Esa sería la segunda reflexión. Y Santa Fe todavía, rojinegro, no sabe cuál es la opinión. Por contrario, Imperio, sabemos sí que se expresó el presidente de Unión en distintos medios a raíz precisamente de las escuchas que ponen en serio peligro la continuidad de los tres involucrados. Angelici, que hizo una conferencia de prensa ayer después de estos audios, presentando primero a sus jugadores, de Fernando Millán y de Luis Segura. De estos temas nos vamos a ocupar seguramente. Pero realmente es lamentable que no quiera el presidente del Club Patriótico Colón utilizar el periodismo para hacer escuchar su opinión sobre estos temas. Vamos a hablar de Unión, vamos a hablar de Colón, lógicamente vamos a reiterar los audios que tenemos de Angelici, que no son nada distinto a lo de la expresidenta Cristina Kirchner y también Parrilli. Sin embargo, en ese caso sí actuó de oficio un fiscal de la Nación. Pero les digo que nos vamos a ocupar de todos estos temas ahora. Gabriel Culzón y su familia, con un destacadísimo staff de especialistas, producen esto para exportar. Culzón, se vienen los días de calor y te preparás para disfrutar de tu piscina. Por eso te recomendamos muebles y pisos patio, atérmicos, antideslizantes y con superficie muy suave y de fácil mantenimiento, excelente durabilidad y diseño. Bordes patio con el respaldo Culzón. Consulte llamando al 455-2511. El debate lo vamos a seguir, como lo hacemos siempre en las medianoches de los miércoles, en Paladar Negro Original, en la esquina original de Balcarce y Sarmiento, negrito. Hoy recomendamos sándwich de matambre de cerdo arrollado con mixto de hojas verdes, tomate natural y queso gruyere, acompañado de papas cuñas al romero. Esta exquisitez la podés degustar en Paladar Negro Original, Sarmiento y Balcarce. Comenzamos a desarrollar el tema de los audios. Vamos a compartir con el panel y con ustedes, por supuesto, y después vamos a opinar. Primero, el diálogo de Angelici con el presidente del Tribunal de Penas, Fernando Michans. Hola. ¿Daniel? Fernando, buen día. ¿Cómo te va, querido? ¡Qué alegría, tanto tiempo! Es verdad, es verdad. Ya hace tiempo no nos vemos, pero bueno, quería ir a escucharte. Te molesto por lo siguiente, necesito pedirte un favor ahí. Sí. Que hable con los muchachos del tribunal y que a los dos que echaron ayer no le den más de... ¿Más de? Que cumplan amistosos. Lo necesito para jugar contra Vélez. Daniel, para que cumplan amistosos, por el partido con Vélez, decís. Sí, sí. Yo te cuento cómo es. El tribunal está en receso.
el presidente de la guardia soy yo. Es decir, después en febrero me tienen que respaldar mis muchachos, ¿viste? Así no, que... Hablo con Sergio Darío. No, olvídate. Entonces yo pensaba 3-2, ¿viste? Como para que cumplan amistoso. Y juegan con Vélez, ¿entendés? En amistoso y juegan luego con Vélez. Claro, claro. No, le tengo que dar un poco más a Marín que a Herbes, ¿viste? Pero si le doy 3 partidos, no juega, ¿me entendés? No juega ninguno de los dos con River. Lo que pasa es que no tenemos central, no tenemos laterales. No te entiendo, Daniel, pero lo que pasa es que sacarlo de la cancha, ya sé que mínimo son 5 partidos, ¿viste? Mínimo. Pero si le doy 2 partidos estamos muy expuestos, Daniel. No sé, salvo que Racing, el médico de Racing, ¿vos cómo estás con la No, bien, el médico no tiene nada, el pibe, el jugador. No, ya sé. El jugador fue al vestuario a pedir disculpas, el informe del árbitro le gustó, va a ser liviano. Sí, sí. Y oíme, Daniel, ¿y la dirigencia Racing con nosotros, bien? Bien, Víctor Blanco, bien, sí. Ah, bueno, no, porque de última yo pensaba era que me acompañe un certificado médico, el médico de Racing, diciendo que no hay ninguna lesión y que lo saca. Lo que hacemos en estos casos siempre es pedir que salió por precaución y no por lesión, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces eso ya te me hace desaparecer el artículo que parte de mínimo de 5, ¿me entendés? El jugador con Vélez va a jugar, olvídate. Con River el primer partido, no, eso es obvio, ¿no? Pero el fallo te lo saco el jueves a la noche, cuando esto se diluya, ¿me entendés? Bueno, dale, Fer. Porque si te lo saco el martes, va a estar todo el mundo pelotudeando. Yo hablé con Clemente, el martes me los manda a declarar y yo los agarro a los pibes, al Pichi Herbes y a Maestro. Les charlo un poquito, los adoctrino, les tomo yo declaración, se las escribo yo la declaración y en febrero más fangulo, ¿viste? Ok, Fernando. Dale. Vos quedate tranquilo, va a salir así. Después ven, pero yo lo sacaría el jueves a la noche, ¿sabes? Bueno, dale. Como para que la prensa no rompa las pelotas, ¿eh? Dale. Bueno, ninguneando, por supuesto, al cuarto poder que es el periodismo, ¿no? Pero, insisto, si no aparece un fiscal de la nación para poner en regla las cosas, para investigar por lo menos y después sancionar... Seguimos en una Argentina sin premio los indicativo. Fiscales, yo entiendo lo que decís. Te digo la verdad, los fiscales están para hoy para otras cosas más importantes. No descarto eso. Pero fiscales de esto tendrían que ser los mismos dirigentes. Los mismos dirigentes del fútbol argentino. Ir, y como yo te estoy mirando a vos y a Claudio y al Loco y a Luis Alaca, decirle, explícame, Angelici, ¿qué es esto? Venga, escribano, explíqueme qué es esto. Yo ahí estaba viendo a un juez diciéndole a un delincuente de qué manera... hacer una declaración para zafar de un delito, una cosa increíble. Patético. Vos hablaste de Viñati, Viñati no dijo nada, pero yo veo hasta una inacción. Cuando Viñati y Conespan tendrían que ya estar en AFA, no de guapos, pero como parte interesada y diciendo, queremos que nos den respuestas, queremos que nos den una explicación. Vos hablabas de declaraciones que hizo Span al colega Willy Tepper, ayer por la mañana. Y el ETNV también. Ah, nosotros habló con Hugo Sánchez hace un rato. Ah, correcto. No estaba al tanto. A Willy Tepper le dice que él no puede ir a la AFA y quedar como un buchón, ¿sí? Que él no puede ir a la AFA y quedar como el quilombero. Yo esto no se lo digo, Span, por favor que se entienda. Al respetuoso, al respetable Luis Span. Yo cuando tengo que defender mis intereses, muchachos, prefiero quedar como un quilombero y no como un tibio y un pelotudo. Y este es el momento en el que todas las instituciones tienen que ir a decir ¿cómo es la historia acá? ¿Es tan pareja para todos? Porque no me vengan a decir que el trato que tiene Angelici con este impresentable escribano que en un momento le dice ¿cómo estamos nosotros con Racing? O sea, él se pone, sabemos que es hincha de Boca, se pone dentro de Boca para saber. No me digan que hay un solo dirigente, a no ser quizás el de River, que pueda tener un trato de esa manera con quien era en ese momento presidente del tribunal. Patético. Porque lo primero que le pido, y con esto termino, lo primero que dice en esta grabación que veíamos, te pido que le den 2 fechas, directamente. Sí, es patético. Faltó que le dijera, te ordeno que le den 2 fechas. Es patético de todo punto de vista. Lo de Angelici es poco ético, pero se sabe que es una práctica habitual en el fútbol argentino. Hasta el mismo Gámez, que es el presidente de Vélez, que lo criticó despiadadamente, dijo que era una basura con poder, reconoce que él también más de una vez hizo gestiones
para alivianar alguna sanción a sus jugadores sin el mismo poder. Pero está mal. Spahn y Viniati también han hecho gestiones, por eso no van a golpear a la AFA. Está mal. No corresponde, pero está pasa. Mal. Está mal. A mí lo que más me preocupa es que este Midlands, este patético Midlands, que además es el número 2 en el Comité de Apelaciones de la FIFA, claro, no es que solamente hoy es el presidente del tribunal y que ni siquiera renunció ni pidió licencia. Armando Pérez ya pidió públicamente que tiene que dar un paso al costado. Este hombre, fíjate vos con la liviandad con la que se expresa con Angelici y cómo manipula las sanciones. Él le iba a redactar la claro. declaración a los jugadores. Es lamentable. ¿En manos de quién está el fútbol argentino? Un certificado ¿En manos de quién está el fútbol argentino? Después tenemos el audio con Segura, ese payaso que en algún momento fue el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Esto, ¿sabes lo que hace? Aleja más a la gente de la cancha. Esto irrita, esto engendra violencia, porque la gente tiene la sospecha de lo que y pasa. Le da letra. Ahora, cuando aparecen claro. las pruebas, cuando aparecen las pruebas, esto irrita, esto genera violencia, porque te das cuenta que dos o tres poderosos digitan lo que pasa. Le da letra a los jugadores o exfutbolistas cuando un árbitro se equivoca, quizás de su bona fide, y después en lo vestuario dice, nos metieron la mano en el bolsillo, nos vinieron a ejecutar. Todo esto le da pasto a esas fieras. Por eso digo que es ahora o nunca, Spahn, es ahora o nunca, Viniati, vayan a defender sus derechos respetuosamente, pero no sean espectadores, sean protagonistas en esta hora, viejo. Bien, vamos, sí, vos tenés que decir algo, Luis. Hay que comprometerse un poco con todo esto, ¿no? Si bien uno sabe que pasan estas cosas, cuando salen, como decía Claudio, a la luz, que uno dice, ¿cómo será? Y es así. A confesión claro. de parte. Es así, ¿no? Uno se lo imagina cómo será y es así como se escucha ahora en el audio. Y más triste todavía es el diálogo con el presidente del AFA de ese entonces. Fíjense quiénes no, hablaron, ¿no? Para habló mí todo... Gámez. Sí. Uh-huh. Sí. Habló Spahn. Bueno, Armando Pérez. Armando Pérez. Gámez dijo, hay que poner una bomba en la AFA conmigo adentro. Sí, sí. Claro. Porque él también están todos en la misma bolsa. Acabo de decir bien, Eduardo, que sean fiscales los demás dirigentes. Pero si los demás dirigentes están metidos en la misma bolsa. No, a ver, ¿quién puede tener la mano limpia? No sé. Y esto se viene manejando, yo creo, de muchos años atrás, se manejó siempre sí, así. Esto salió porque en una escucha, que yo creo que esa escucha salieron para perjudicar a Angelici, no sé por qué motivo. Uh-huh. Pero esto ya está de hace muchos años, sí. De que yo tengo uso de razón. La APA siempre aceptando. Se manejó, un presidente, escúchame, Pasarela le fue a golpear la puerta a Grondona, entró, le dijo, vos te tenés que ir de AFA, descendió pero River. Hay que cortarlo. Hoy que están intentando de armar un nuevo orden en AFA. Discúlpame, yo voy a lo siguiente. Estos mismos tipos, Angelici, el propio Gámez, aunque dice que se va a fin de año, y todos los demás, Russo y el que vos me nombres, son los mismos tipos, estos, que pertenecen a este sistema podrido del fútbol argentino, son los mismos tipos que quieren seguir, algunos en la AFA y otros en la Liga, Superliga. Nos están jodiendo, Ricardo. Nos toman. Los mismos tipos que huelen a mierda, quieren seguir sentados en el sillón de Grondona, viejo. Estamos compartiendo el audio Angelici y Segura. Daniel, ¿qué hace Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien. Luis, fíjate ahí de hablar vos directamente con el pibe este Delfino para el miércoles, que trate de equivocarse lo menos posible. Dice que Boca se está jugando mucho. Yo mañana tengo una reunión con Cime, ante el sorteo. Así que quede tranquilo que yo me ocupo. Vale, gracias. ¿El partido con Vélez? Sí. ¿Que tenés vos 28? Sí. El hincha número uno, no tengas duda que soy yo. Bueno, dale. Así que intervino directamente. Dale, gracias. Dale, abrazo. Chao. Bien. El presidente, Segura, era el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. El mismo presidente que fue filmado y agarrado con las manos infraganti vendiendo entradas de favor en el Mundial de Brasil a hinchas que pagaban. O sea, está todo descompuesto. Este hombre fue el reemplazante de Grondona en algún momento. Y se hizo la víctima, se alejó en el papel de víctima. O sea, Angelici ni siquiera tiene que pedirle una reunión mano a mano. Son tan caraduras que por teléfono le digitaban la manera de proceder. Y dice, contra Vélez soy el hincha número uno. ¿Cómo vamos a ponernos en un momento, en ese momento, en los zapatos de Delfino? ¿Cómo puede tomar Delfino si, de última, el servil de Segura le hizo caso a Angelici? Escuchame, Germán, ahí me habló Angelici, dice que mañana te equivoques lo menos posible. ¿Cómo lo puede tomar? Eso es una apretada. Totalmente. Porque tú sabes lo que sostengo. Si Angelici quería darle un mensaje
a Germán Delfino. Cada vez que habla el presidente Boca de River es cadena nacional. ¿Estamos de acuerdo? Seguro. ¿Qué mejor que frente a las cámaras y mañana jugamos con Vélez? Ojalá, Delfino, tengas un gran partido, no te equivoques. Y ya lo condicionás. Ya, no, pero ya lo condicionás, pero esto es distinto. Eduardo, el se equivoque significa... Dan una mano, dan una manita. No, claro. Eso es lo mismo que cuando se equivoque lo menos posible, dan una manita. Esto es como el que le dice, con voz ronca, que parezca un accidente. Dejémonos de joder, son un desastre. La dirigencia del fútbol argentino hace años que es un desastre. Los mismos que criticaban a Grondona, pero le chupaban el culo a Grondona, hoy bailan sobre el cadáver de Grondona y quieren estar en el sillón de Grondona para seguir exactamente con lo mismo. Ricardo, esto es así, tiene que cambiar todo. Hay que darlo vuelta como una media. Estos audios salieron por eso, porque va a haber elecciones ahora. Puede ser, pero a mí me interesa. Porque le soltaron la mano a Angelici. A mí no me interesa. De todas maneras, ¿cuándo aparecieron? ¿Cuándo dejaron de aparecer? Yo digo, bienvenido que aparecieron. Y ojalá que esto sirva para que no pase nunca más, que haya un tribunal de disciplina. Pero si van a ser los mismos, bueno, los mismos protagonistas. Que haya un tribunal de disciplina transparente y que sea totalmente independiente a los dirigentes. Yo ayer escucho declaraciones de Parietti, que es un histórico integrante del tribunal. Es el presidente. Exactamente. Hablando con Mariano Clos en Radio Continental. Y él dice que a lo largo de sus 20 años de trayectoria, él recibió entre 15 y 20 llamados por día de dirigentes. Entonces, eso no tiene que existir más. Y ojalá esto que trascendió ahora... ¿Qué le preguntó? Bueno, ¿Qué le repreguntaron? ¿No sabes? ¿Por qué ¿Y por qué permitió el segundo? Usted en el primero tiene que decir basta, viejo. No me habla más nadie. Y yo me imagino, y esto es bueno para invitarlo en algún momento, Patricio Fleming integró el Tribunal de Penas, ¿no? Sí, sí. Porque este es un tema para charlar con Patricio Fleming, que es un tipo decente, un tipo que iba y se pagaba la plata con plata de su bolsillo a Buenos Aires y quizá por eso se fue. Por eso se fue. Pero me parece que es un tipo apropiado para hablar de esto. Bien, un grotesco, la conferencia, parte de la conferencia de Angelici. ¿Te arrepentís? A ver, está mal como aparece, Tato. Yo te puedo decir que cuando uno llega a una final, cuando uno llega a cosas importantes, todos los presidentes se preocupan para ver quién es el árbitro, porque, de verdad, por lo menos en el caso mío, uno no quiere beneficios. Lo que quiere es que pongan el más idóneo, el que mejor esté, porque tampoco cree que te perjudique, porque los partidos lo tienen que resolver dentro de la cancha los 11 jugadores, de un equipo o del otro. Bien, si es una habitualidad que pasa en el fútbol argentino, yo creo que no hay que llamar. Y eso es lo que digo, que no hay que llamar. No me arrepiento de defender los derechos de mi club, porque para eso entiendo que me ha votado el socio de Boca, para defender los intereses de Boca y de los jugadores que están en nuestra institución. ¿Cómo crees que el hincha de Boca reacciona ante esto? Ante estas escuchas que de algún lado rozan al nombre del club. Había que preguntarle a los hinchas de Boca. Te puedo contestar yo como hincha de Boca. Me pondría contento que un presidente se preocupe en un fútbol que hay reglas que a lo mejor no están escritas, pero que a veces cuando vos marcás estos errores se pueden llegar a corregir. Como dice Eduardo, ¿no? Lo decía en la radio, lo repito ahora yo, está mal que mate, pero lo volvería a hacer. Cuando Ceballos le dio el título a Boca y le arrebató de una manera, vos utilizaste el término grotesco, sí, sí. Cuando le robó la plata mano armada a Central, aquel Central del Chacho Coudet, aquel arbitraje escandaloso en Córdoba, Angelici no llamó a nadie del tribunal para decirle no me perjudique, no me lo ponga más a Ceballos. Es vergonzoso. Es lamentable. Que dice ayer Angelici... lo termina hundiendo más en el foso de lo que había dicho. Para hablar, para decir lo que dijo, allá no hubiera dicho nada. A pesar que tiene periodistas pagos que se venden por esas 30 monedas, sí, y que le tiran centros. Porque algunas preguntas que le hacían ayer a Angelici, no entiendo. Quiero redondear esto. Primero, pedir disculpas si en tanto fragor, en tanta pasión con la que yo entiendo el periodismo, a veces utilizo términos inapropiados. Les pido disculpas. Pero a mí me revelan estas cosas. ¿Será que me estoy poniendo viejo? Resulta que estos mismos tipos que están peleando ahora por 2.500, por 3.000 o por 5.000 millones de pesos anuales de la televisión, son los mismos muchachos que recibieron con el programa de Fútbol para Todos, de que comenzó 9.000 millones de pesos, y fundieron a las instituciones. Yo quiero que desde la lógica, ¿por qué yo voy a creer que estos tipos que recibieron dinero y que no lo utilizaron para lo que lo tenían que utilizar, ahora lo van a recibir y le van a dar buenos fines? ¿Quién me puede convencer de eso? No sirven, se tienen que ir todos estos tipos. Si yo fuese la FIFA, sigo interviniendo la AFA. No permito que estos caraduras, sinvergüenzas, oportunistas, como este presidente de Boca, tengan el tupé de querer ser ahora
o presidente de AFA o los dueños de la Superliga. Bien, después de una pausita cortita, ¿no? De un mensaje cortito, vamos a estar con los informes. Farmacia Palomino, protectores solares, perfumería y cremas corporales, obras sociales, guiapos, jerárquico salud, arte de curar y muchas más. 10 y 21 de febrero de turno, tarjetas Visa, Mastercard, Cabal, Farmacia Palomino, Facundo Subiría, 6833. Mega Servicios y Neumáticos es la única empresa integral de servicios del automotor, cambio de aceite y filtros y servicios de alineación y balanceo con equipamiento de última generación. Ahorra tiempo y dinero con los super descuentos en servicios. Avenida Freire 2871, San Jerónimo 2756. La camiseta Burda Sport, original de Colón y todas las alternativas, están como siempre en Sport Sun and Life. Vení a buscar la tuya. Sport Sun and Life, General Paz y Regis Martínez. Aseo Tecnológico SRL, empresa de limpieza. Estamos en Lavalle 6671, pero vamos a todo el país. Teléfono 469-5088. Certificados con normas IRAN 9001 y 14001. Nuestra página web es aseotecnologio.com. ¿Todavía no tenés planes para esta noche? Babilonia Resto and Bar. El lugar que revolucionó la ciudad. La base 3174. Hacé tu reserva al 342-5026-249. Mi corazón con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini seis, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Trabajamos en proyectos que incluyen a los jóvenes de la ciudad. A través de propuestas como el Consejo en tu Escuela, Cultura por la Convivencia y el Consejo Joven, buscamos que todos participen de iniciativas que fomenten la inclusión y la tolerancia en los barrios. Consejo Municipal de Santa Fe, proyectando el futuro de la ciudad. Jorge Fulco, locutor, conducción de eventos locales, nacionales, internacionales. Contrataciones 155-3598-65. Mail jorgefulco@yahoo.com.ar. Fisa Metal, chapas, caños, hierros, perfiles. Fisa Metal, Ruperto Godoy, 3270. Mili Roteta, pastelería artesanal. Realizamos tortas a pedido para casamientos, cumpleaños, graduaciones y cualquier tipo de evento. Consultanos. Mili Roteta, pastelería artesanal. La importancia de un sabor dulce. Teléfono 155-40-20-56. Empezamos este segundo bloque de Después de la Cancha compartiéndolo con una estrella de Colón. Gracias por tu tiempo, querido Chupete. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Chupete Marini, cuando se habla de la historia de Chupete, se habla de aquel gol que fue el comienzo de haberlo devuelto a Colón a la primera división por ese golazo frente a los Santos Tucumanos, San Martín de Tucumán. Vamos a compartir lo que fue derrota de Colón, mientras tanto opinamos, frente a Talleres 4-1. Partido amistoso que se jugó el pasado sábado en la cancha de Talleres, allí en el barrio Jardín. Este es el penal a favor de Colón. Varios penales le han dado en la pretemporada. Patea el Zungui Blanco a la derecha del arquero, abajo convierte. Colón ganaba 1-0 al cabo del primer tiempo. Después, en la segunda parte, dicen aquellos que estuvieron en Córdoba con el ingreso de Palacios, el ex hombre de Unión, cambió todo, ¿no? Comienzan los goles de Talleres. El primero es de un córner, gol de Comar. El marcador central. Sí, mientras vemos esto, yo soy consciente desde mi punto de vista,
que este es el momento bárbaro, lo de Brown acá, ¿no? Qué macana del arquero. Yo soy consciente que en este momento lo que menos interesa en estos partidos es el resultado. Ahora, cuando a vos en los partidos amistosos te hacen de a cuatro, de a tres goles, aunque la lectura que tenés que hacer es la del juego, hay un problema. Tenés que atender el problema de funcionamiento. Eso, ¿no? Aparte, viendo las imágenes, te das cuenta que hay una defensa que no cumple con lo que tiene que hacer, le hacen un gol de pelota parada, después el arquero se equivoca. Ahí no hay cobertura, o sea, no hay marca, parece un gol de fútbol 5, o sea, me parece que va a tener que corregir de mitad de cancha para atrás un montón de cosas Domínguez, ¿no? Voy a caer en un lugar común, no hay mal que por bien no venga. Si hizo falta que Colón jugara aparentemente tan mal en defensa, especialmente para que pase lo que pase, que haya pasado en este partido amistoso, Colón a partir de ahí salió al mercado a buscar un defensor. Antes no estaban los planes, ¿eh? No. Cambió la idea. De todas maneras, primero es difícil encontrar una certeza a partir del diálogo con un dirigente de Colón, porque uno te dice una cosa, otro te dice otra, y en realidad el que corta el bacalao en Colón es Viñati. O sea, para saber qué hace Colón verdaderamente tiene que hablar con Viñati. Y segundo, Colón primero apuntaba a un mediocampista ofensivo, porque lo dijo Domínguez después de la victoria frente a Instituto. Ahora, aparentemente, de acuerdo a lo que te dicen dirigente de segundo nivel, apunta un defensor. Yo digo que lo más importante es que Colón arregle la estructura defensiva, porque un mediocampo, y en esto coincido con lo que vos venís pregonando, de que sabés que el acompañante de Poblete es Ledesma, y que Colón tiene a Silva y a Torres a los laterales, Colón tiene un mediocampo sin marca. Entonces, a defensores que tienen limitaciones, salvo Conti, encima le pone su mediocampo que no contiene, la cosa se puede hacer muy bien. ¿Tenés chupete con esta apreciación de los compañeros? Yo creo que Colón todavía me parece que está armando Domínguez, está tratando de formar la mejor defensa. Ahora últimamente se han lesionado dos chicos y eso le va a costar un poco también empezar a armarla. Creo que es poco el tiempo por ahí que está Domínguez todavía con el equipo, ya le va a ir encontrando la vuelta. Sí, yo digo que por el lado, si es así como vos decís y da la pauta que necesita mucho más trabajo Domínguez y este plantel, menos mal que para Colón el campeonato no comenzó este fin de semana que pasó. Nosotros hoy tendríamos que estar analizando el partido de Colón con Olimpo. Por este grado de inmadurez futbolística que muestra el plantel, le van a venir muy bien, los amistosos frente a Newell, ¿no? Van a ser formales, con público. Y darse cuenta que necesitan los amistosos. Y quizás darse cuenta que necesita un defensor y seguramente darse cuenta que no puede tener cuatro jugadores de juego en la mitad de la cancha, porque si no. Recordamos que Adrián Marini, por eso lo invitamos a Chupete, más allá de que Ricardo recordaba recién aquel gol histórico frente a San Martín de Tucumán, todo lo que significa para el hincha de Colón, lo caro que es el sentimiento del hincha de Colón, Chupete Marini. Chupete Marini volvió a Colón a trabajar, se hizo cargo de la sexta. Eso es una muy buena noticia para las inferiores de Colón, que ahora están a cargo del Alemán López, el Chueco Robledo. Y me parece también para vos, Adrián, porque extrañabas el estar en el mundo Colón de vuelta, ¿no? Sí, por supuesto. Uno cuando, se sintió esta ausencia por ahí que tuve en este tiempo, la verdad que me costó muchísimo poder entablar una relación con, en este caso, con los dirigentes, gracias a la posibilidad que me dio José Viñati de poder volver a la institución. Bueno, lo conozco a Javier, al Chueco, al profe Avaro, así que... ¿Cómo se dio, Adrián? ¿Quién te llama, quién te convoca para trabajar? Yo hablé con José Viñati, el cual me dijo que cuando haya alguna posibilidad me iba a llamar, me iba a convocar. Bueno, lo mismo que Darras y José Alonso, así que... Cuando estuve la chance me llamó Javier López y bueno, ahí estuve la posibilidad de estar con la sexta de AFA, con la categoría 2000. Y bueno, no dudé en entrar para poder estar con los chicos, ¿no? Me interesa, por ejemplo, preguntarle a Luis Medero, en tu rol de panelista, no voy a decir de periodista, pero sí de panelista, ¿qué le preguntarías o qué le dirías a Chupete Marini en esta función, con esta función que está desarrollando? No, ¿qué decirle? Preguntarle, quizás. No, te quiero decir, decirle, él es un, en Colón es un símbolo. una referencia, es lo que transmite, lo que le va a transmitir a los chicos, y yo creo que, yo personalmente, creo que tendría que estar un poquito más arriba con una categoría o en reserva, porque él ya vivió el profesionalismo, sabe, le transmite esa personalidad ganadora que tiene ya a los chicos que ya están ahí a punto de debutar. Para vos le queda un poco chico esto. Para mí, él tiene como referente que es, yo lo que pienso es que tendría que estar un poquito más arriba
por lo que transmite, la referencia que es en el club. Igual hoy, Luis, lo quiero compartir con Adrián, hoy estamos hablando de una categoría 2000, son chicos que si no tienen 17 años los cumplen este año. Claro. Están hoy Sandoval, que es la última joyita de Colón, tiene 17 años recién cumplidos. Estamos hablando de que son chicos que si tienen condiciones están a un paso de dar el salto a primera. A mí me parece que es, Claudio, una categoría interesante. La categoría para dar el salto es la quinta división. Ajá, bueno. Es la categoría fundamental, ahí es fundamental el entrenador. Bien, lo que le pueda transmitir. El técnico de la quinta es Emiliano Arredondo. No lo conozco, Emiliano Arredondo. Por eso, entonces. Sí, ya lo conozco, sí. Hay gente. De la nada, Luis, Adrián no estaba. No, por ahí de golpe. Es lo que yo pienso. Tendría que estar él y un montón de jugadores que han pasado por el club y han dejado muchas cosas. Tendrían que haber muchos más jugadores como él. Sí. Sin embargo, hoy los nombres no hay nadie. Para trabajar con los juveniles, casos como Chupete, como el Chueco Robledo, gente que toda la vida, ellos nacieron con el fútbol, es otra enseñanza lo que reciben los chicos, es otra formación. Ellos ya saben cómo formar a los chicos, qué es lo que le tienen que decir, cómo lo tienen que entrenar, porque ellos han pasado por distintos técnicos que le han enseñado. Hay otra gente que no tuvo esa suerte, esa posibilidad, y está trabajando en lugar de que, no sé si es merecedero que estén trabajando o no, pero sí, es importante para la formación, porque para mí, Eduardo, te da un plus el hecho de haber pertenecido, de haber sido jugador profesional y de haber sido referente, pero Chupete es un tipo que se capacitó. O sea, no te basta, porque si no, todos los exjugadores tendrían que dirigir en las inferiores de Colón. Hay algunos que no tienen capacidad. Hablamos de gente capacitada que está en el medio. Me parece que Chupete tiene ese lugar bien ganado. Pero como yo te digo que tendría que haber muchos más exfutbolistas, referente como Chupete, hablo de gente que está en el medio capacitada. Sí, no es lo mismo que cuando va Colón a jugar inferiores vaya Chupete como técnico, O que vaya otro que por ahí está. Para captar jugadores. ¿Vos cómo viste el predio, Adrián, en esta vuelta? ¿Viste algo que... viste muchas cosas para corregir? Yo hablaba el otro día con el alemán López y él decía, estamos bien, pero hay un montón de cosas por corregir. Se pueden mejorar un montón de cosas. Y por ejemplo, pienso que hay que arrancar por el tema de la captación de jugadores. Primero, que sería muy importante ver la cantidad de jugadores que hay para traer al club, para hacerlo más fuerte y más interesante a las categorías inferiores. Yo no quiero decir con esto que no se ha trabajado, sino que a lo mejor la visión de uno no son iguales que las otras, la capacidad de alguien no son iguales que las que están ahora. Yo creo que Javier tiene una capacidad impresionante como para ver jugadores, igual que el Chueco, que el profe Avaro. Tal es así que hay técnicos en la institución que son capaces. Creo que tienen las condiciones como para estar dentro de la institución, porque tienen ganas, son buena gente, y aparte creo que le enseñan también. ¿Vos a los chicos? ¿Vos a quién te tenés? Perdón, porque ¿lo viste a Pablo Guastavino? Lo conozco, no lo he visto últimamente, pero lo conozco. ¿Pero lo viste jugar? Sí, lo vi jugar. ¿Y tiene condiciones o no? Sí, reúne las condiciones. ¿Quién es Pablo Guastavino? Disculpen, ahora lo iba a decir. Sí. Pablo Guastavino es un jugador que pertenecía a Colón, todavía pertenece a Colón, pero que en la era Bidoglio, o sea, antes de que llegara el alemán y vos, no lo inscribieron, no lo ficharon en AFA. Lo perdió. Y entonces... en apariencia lo pierde Colón. Si firma para el Birmingham, lo pierde. Y Colón puede llegar a tener un derecho de formación. Claro. Sí, por eso, no conozco cómo era el tema. No lo conozco. Los pormenores. Conozco al chico, sé cómo juega, que juega bien, pero bueno, es lo que te decía hoy, por ahí la vista de uno no son iguales a las otras, o sea, la capacidad son distintas, uno ve el fútbol y el otro lo ve distinto. Yo veo que Colón, por ejemplo, y en esto siempre el tema de los resultados, la eterna discusión, el tema de los resultados en inferiores, si es lo más importante, está claro que no, que lo más importante es que lleguen a primera, que tengan capacidad. Resultado está. Pero Colón hace como 5 años que no clasifica a la zona de campeonato. Estamos hablando de Colón de Santa Fe, que ha tenido un semillero de jugadores históricos, que tiene un predio como no hay. Yo creo que debe estar entre los 5 mejores predios de la Argentina, el de Colón. Sí, y totalmente. Hace como 5 años que no clasifica a la zona de campeonato. Es uno de los mejores predios. Hay algo ahí que no está funcionando. Sí, yo he recorrido todos los predios de lo que es Argentina y Colón, creo que está uno dentro de los 5 seguro. Ajá. De los mejores predios. Y yo creo que la responsabilidad que le tenemos que dar hoy al jugador de fútbol de Colón es tratar de llevarlo a que hoy Colón tiene que estar dentro de los 10 primeros clubes
de inferiores, más que nada, metido ahí adentro, porque hay que darle esa responsabilidad también a los jugadores. Yo, por ejemplo, lo comparo a Colón con Belgrano, ¿sí? Belgrano empezó el proceso mucho más tarde y hoy lo pasó a Colón, a Unión. Hoy Belgrano debe estar entre los cinco, tiene un predio impresionante, superior inclusive al de Colón, dicen los que lo conocen. Pero hoy Belgrano en inferiores está muy bien posicionado. Talleres anda Colón, muy bien. Pero ¿por qué Colón perdió ese tiempo y por qué Belgrano lo aprovechó, lo usufructó de tal manera para hoy ser? Pero para mí la respuesta es muy sencilla. Yo no sé la conducción política de Belgrano. Yo te puedo hablar con conocimiento las últimas comisiones directivas de Colón. Y ahí vas a tener la respuesta. Seguro. Ahí vas a tener la respuesta. ¿Se invirtió dinero en los inferiores o no? Yo con una pregunta doy una pista. Vos, entre los jugadores que dirigís todos los días, ¿tenés varios jugadores, tenés todos o no tenés ninguno que viva en la pensión de Colón? Tengo, chicos. ¿Vos tenés referencia de cómo están en la pensión? Y no te quiero comprometer. Hay que revisar, dirigentes de Colón, revisen lo que pasa en la pensión de Colón. Revisen lo que pasa en la pensión de Colón en las horas libres que tienen, no digo todos, algunos futbolistas que viven ahí en la pensión. En las pensiones. Colón tiene dos pensiones, puede ser. Yo no conozco. Una que está fuera del predio, claro, está Lisandro de la Torre, exactamente, entre San Jerónimo. Por lo menos estaba hasta el año pasado. Yo le digo. San Jerónimo de 9 de julio. Yo no sé. Yo tengo referencias sin pruebas. Perdón. Si no las diría. Disculpa. Yo tengo referencias nefastas de algunas cosas que pasan, no sé en cuál de las dos pensiones de Colón. Por eso te pregunté, Ricardo. Yo hace una semana que estoy. Yo te puedo decir que lo que trabaja Javier con el Chueco y el Profe Avaro, controlando todo lo que es los chicos. No, esto no es un palo para el gallinero de ustedes. No sé cómo viene el tema, pero están bien controlados en este sentido. Y yo doy fe también de que en la pensión que está Julio también, o sea, Julio Pérez Lindo tiene la pensión, un fenómeno, pueden pasar a cualquier hora, en cualquier momento, que él la tiene excepcional. No sé si después, en la vida privada de cada jugador, lo que pase, no lo sé. Yo quiero decir, más allá de que las dirigencias tienen mucho que ver por lo que vos te preguntabas, pero el tema son, muchachos, las horas libres de los pibes, ¿o no, Luis? Es fundamental. Las horas libres de los pibes. Son chicos en edad de... Que estén haciendo algo productivo, de crecimiento en todo sentido. Claro. Tienen que tener el tiempo ocupado. Ocupado en algo productivo. Ahora se está trabajando para que los chicos que entrenan a la mañana, a la tarde, obviamente, que tienen escuela, y las horas libres se están tomando para hacer algo dentro de la institución. ¿Qué objetivo se han fijado cuando hablaste con Javier López, con el Choco Robledo, con Viñati, que fue el que te convocó? O sea, ¿a qué le apuntan este año, Adrián? Más que nada la capacidad del jugador de fútbol, a que crezca, a que tenga las condiciones. El que tiene las condiciones va a ir creciendo mediante lo que uno le puede ir dando durante los entrenamientos, lo que uno sabe, la experiencia que uno ha adquirido durante tanto tiempo, que a nosotros nos dan total libertad para entrenar. Y eso es lo bueno que tiene Javier, que tienen los muchachos. Nosotros entramos al campo de juego a capacitarlo a los chicos, a enseñarles, y a trabajar libremente dentro de lo que es las bases futbolísticas que tiene que tener el jugador de fútbol. Quiero preguntar una cosa, porque sé que por ahí nos apura el tiempo, Ricardo, que a mí me sorprendió, porque por ahí va contramano de lo que pasa en otros equipos. Hace poco se tomó la decisión de separar a la reserva del fútbol profesional. ¿Sí? ¿Entendés eso? ¿Es positivo? Porque uno está acostumbrado a que la reserva del fútbol profesional, la reserva de AFA, trabaja a la par del plantel profesional, que trabajen hasta en el mismo lugar, de la misma manera, porque están ahí a un pasito de debutar en primera, o sirve como colchón para los que en algún momento pueden debutar en el año. Incluso el técnico de primera puede necesitar alguna reserva y lo pide. No sé, pero yo me enteré de que pasó eso. O sea, Segala estaba trabajando a la par del plantel profesional y ahora esa parte va para el fútbol amateur. Se separaron. Plantel profesional de fútbol amateur. ¿Sabía que se había tomado esa determinación? ¿Cómo lo ves, Adrián? Sí, está entrenando Tapita con los chicos un poquito aparte, pero bueno, esa decisión la toma Javier López con los dirigentes. Yo creo que si está decidido así, de la mejor manera. Bueno, vamos a compartir las formaciones precisamente previa presentación del estudio jurídico de nuestros amigos Modotti, las formaciones de Colón y Talleres. Estudio Jurídico Modotti, doctor Walter Modotti, doctora Natalia Modotti, asociados, civil, comercial, laboral, sucesiones, alimentos y divorcios,
Estudio Jurídico Modo Timitre, 5555, teléfono 460-2213. Esta es la formación de Colón, que jugó frente a Talleres y que terminó perdiendo 4-1. Brown fue el arquero, Ceballos, Conti, Olivera y Clemente Rodríguez, la línea de 4. Después jugaron Silva, Poblete, Ledesma y Torres, arriba Blanco y Leguizamón. Antes de sacar la placa, por favor, sí, señor director. Yo, si una coherencia encuentro en Domínguez, no digo que sea un incoherente, pero por lo que pone en cancha, es que casi siempre puso este equipo. Sí. Casi siempre. No, sobre todo el mediocampo y los delanteros. Las variantes las hizo en defensa. ¿Qué quiero decir? Viene probando. Yo creo que ahora es el tiempo de empezar a cambiar. Sobre todo el mediocampo. Empezar a cambiar. ¿No? Yo creo que no hay sobre dudas. Todo el mediocampo, no es verdad eso. Es sí, verdad, no hay dudas acerca de los delanteros. Si está bien Facundo Pereira viene para jugar. Uno y probablemente Facundo sí. Pereira sea el acompañante de Leguizamón en ofensiva. Claro. A mí me parece lo que hay que retocar es la defensa. Viene cambiando a veces con los dos laterales. Sí. Recordamos que Ceballos no va a poder jugar frente a Olimpo porque exacto, está suspendido, sí, que Ortiz está desgarrado, que Iberbia está lesionado. Claro. Entonces ahí quizás parte este cambio de la dirigencia de Colón, apuntarle a un defensor. Han sido ofrecidos algunos jugadores, como por ejemplo Danilo Ortiz, el paraguayo que está en Racing sin posibilidades. Mano 2, fútbol 5, fútbol para exigentes. Dentro del mundo fútbol, las dos canchas más comentadas. Césped sintético de última generación, instalaciones con todos los servicios, vestuarios de jerarquía, turnos al 469-0018 y 469-2300. Con Chupete Marini vamos a compartir el informe con Brian Borras del equipo rojinegro. Lo mencionamos, Colón se entrenó esta mañana a las 8:30 de la mañana en el predio. El equipo hizo trabajos con pelota. Mañana también hará lo mismo horario en el predio Ciudad Fútbol. El plantel hará trabajos de fuerza y también trabajos con pelota. Mismo horario para el día viernes. El plantel luego se entrenará por la mañana en el gimnasio del club, descansará y viajará hacia la ciudad de Rosario, donde jugará su partido amistoso con Newell's Old Boys de Rosario. Recordemos que las entradas se venden mañana, día jueves, a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 20 horas, a 150 pesos cada una. 3.500 localidades tendrá el equipo de Eduardo Domínguez para visitar a Newell's el sábado en Rosario a las 18 horas. Motulva, ponele el mejor lubricante a tu vehículo. Barbotti GNC, distribuidor oficial de lubricantes Motul. Llamá ya a nuestras líneas directas 0800-66 Motul. Barbotti GNC, Pedro Ferré, 2452. Abrani Asociados, litigios complejos, transacciones, desarrollo de negocios, estudios asociados en Buenos Aires y Rosario, Sarmiento, 3473 Santa Fe. Bien, estamos despidiendo. Gracias por una preguntita tiempo. Más puede sí, ser. Cómo no. Fue un enganche excepcional, Adrián. ¿Ves, digamos, en esta época en los que los enganches están en extinción o cuando aparece un enlace lo tiran para el costado, volantear por izquierda o por derecha? ¿Tenés ahí en el plantel de Sexta enganches? ¿Llegan al club enganches? Bueno, me encontré con una sorpresa que por ahí el torneo pasado el esquema futbolístico era diferente al que uno siempre pregona, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta jugar con enganche. ¿A vos te gusta el 4-3-1-2? A mí me gusta. Hoy todos juegan 4-4-2. Exactamente. 4-2-3-1. Y bueno, tuve que empezar a buscar enganche para ver si podía buscar alguno. Bueno, hay algunos por ahí que lo pudimos captar y vamos a intentar este año meterlo. O sea, ¿los trajiste de afuera? Sí, ¿o ahí viste viendo? No, hay uno o dos que vinieron nuevos y otros, bueno, que trataremos de sacar de ahí del club. Ajá. Y la última, Casado era un pibe que prometía ir enganche. ¿Qué fue la vida de Casado? Y ahí está oportunidades, porque ya es como en la vida, ¿viste? El tren pasa una o dos veces, sí. No tomás el tren y... Se te escapa, está entrenando, yo creo que, bueno, si le dan la posibilidad de jugar de enganche, creería que la tendría que aprovechar al máximo hoy en día, así que yo pienso que hay que darle la posibilidad. Es un chico que tiene posibilidades, sí, que tiene condiciones. Sí, ¿no? Últimamente no lo he visto, pero bueno, cuando yo estaba tenía unas condiciones impresionantes. Gracias por tu tiempo otra gracias vez, a usted, Chupete. Adrián gracias. Chupete Marini. En la boutique del cervecero encontrás todo para la fabricación de cerveza, avenas, maltas, trigos, lúpulos. La boutique del cervecero, Pedro Centeno, 3778, teléfono 455-1278.
Sol 91.5, somos la radio de Santa Fe. Sol 91.5, estamos donde vos estás. Sol 91.5, la radio del momento. Seguinos por www.sol915.com.ar. Segunda pausa en la noche. Enseguida volvemos. Esto es Después de la Cancha, temporada número 22. ¿Todavía no tenés planes para esta noche? Babilonia Resto and Bar. El lugar que revolucionó la ciudad. La base 3174. Hacé tu reserva al 342-5026-249. Electromecánica El Titán rebobina su motor de alta potencia en el día. Reparación de electrobombas sumergibles y de pozo profundo. Venta de motores eléctricos y grupos electrógenos. Electromecánica El Titán. Estanislao Ceballos 3601. Teléfono 400-3535. Jorge Fulco, locutor, conducción de eventos locales, nacionales, internacionales. Contrataciones 0342-154-079-865. Mail jorgefulco@yahoo.com.ar. Fisa Metal, chapas, caños, hierros, perfiles. Fisa Metal, Ruperto Godoy, 3270. Mi corazón. Con el Kini late más, elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Mili Roteta, pastelería artesanal. Realizamos tortas a pedido para casamientos, cumpleaños, graduaciones y cualquier tipo de evento. Consultanos. Mili Roteta, pastelería artesanal. La importancia de un sabor dulce. Teléfono 155 40 20 56. Aseo Tecnologio SRL, empresa de limpieza. Estamos en la Valle 6671, pero vamos a todo el país. Teléfono 469-5088. Certificados con normas IRAN 9001 y 14001. Nuestra página web es aseotecnologio.com. Estamos iniciando este último bloque de Después de la Cancha opinando sobre lo que pasó en una jornada lluviosa. Unión cayendo frente a Patronato de Paraná. Sí, exactamente, derrota de Unión por 2-1, primera derrota en la pretemporada del conjunto tatengue. Yo digo que hay que marcar un antes y un después, por lo menos en los resultados. O sea, los partidos todavía no los vimos. Pero Unión en Mar del Plata ganó los dos partidos que jugó. Cuando vino a Santa Fe no le pudo ganar a Rafaela, no le pudo ganar a los suplentes de Central y el otro día perdió local con Patronato. Insisto, yo con no Central vi... Con Central perdió. No, con Central perdieron los suplentes de Unión. Ah, bueno, yo no, digo los titulares. Los titulares, los titulares de Unión. Pero espera, espera, porque... Los titulares de Unión empataron con los suplentes de Central. No nos olvidemos que en Central apareció una base, pero hasta Central venía mezclando mucho Pumpido, ¿eh? Era difícil. Sí, está bien, pero a partir de, Central puso un equipo titular, contra Rafaela fueron más titulares que suplentes, y el otro día jugó el equipo titular con Patronato. Yo no hablo de los resultados, yo digo que marca algo, así como decíamos que Colón ganó un solo partido en la pretemporada, marca algo que Colón, que Unión ganó los dos partidos en Mar del Plata y los últimos tres partidos empató dos y perdió uno y en un partido jugó contra los suplentes de Central. Ahí quizás hay una merma en el funcionamiento que tendrá que atender Seguramente, Pumpido. Pero para mí lo uno que está marcando, yo no vi ningún partido de los amistosos jugados por Unión, tampoco los de Colón, pero a mí lo que me está marcando es que este Unión está ahí. Está casi a punto de maduración. Si para Unión el campeonato hubiese comenzado este fin de semana como debió haber sido, ¿qué le hubiera faltado? ¿Qué le estaría faltando? Yo creo que le falta al técnico, por lo menos le falta definir la dupla de volantes centrales. Está bien, pero ¿qué más? Después lo demás. No, y el volante todo. Por derecha. Pero ese no es el problema. No es el problema. Porque no puede jugar algo sin ahora. Para mí no es un problema. Ahí falta uno, quizás tiene la incertidumbre, quizás Pumpido ya sepa quiénes van a ser los 2-5 del equipo.
Pero tanto Rivero como Deiriondo, que terminaron jugando, como Acevedo, que era muy importante hasta que se lesionó con River, con Madelón, con Pumpido no jugó nunca porque estuvo lesionado, como Mauro Pitón, que fue titular siempre y fue una grata aparición, cualquiera de los cuatro puede jugar. Ese es un problema. Para mí el problema, ¿sabés cuál es? El que no te puede jugar algo sino, el único problema que tiene, y no sé quién lo podría reemplazar, eso está en la cabeza de ahora está jugando Villar. Yo creo que la idea... Vamos a compartir, por supuesto, la formación de Unión. Esta fue la formación que paró Juanpi Pumpido en el amistoso frente a Patronato. Hay que ver si repite frente a Sportivo Las Parejas, partido que se juega el próximo viernes, es decir, pasado mañana. Nereo Fernández, Brites, García Guerreño, Leo Sánchez y Zárate. Bruno Pitón está suspendido, no puede jugar contra River cuando se reinicie el campeonato. Villar, Algocino también está suspendido. Acevedo, Mauro Pitón, Godoy, Gamba y Soldano, los 11 de Unión que paró Pumpido. Nutella, un placer único, avellanas cuidadosamente seleccionadas, leche descremada y un delicioso cacao hacen de Nutella un producto único y apreciado en todo el mundo. Distribuidor exclusivo Alco, Sociedad Anónima, Blas Parera 6648. Eduardo. Yo lo que quiero decir es que me parece que Pumpido, Juan Pablo Pumpido, hubiese preferido comenzar el campeonato antes y no tener que esperar hasta el 3. No, pero comparándolo con lo que yo pienso de Colón, a Domínguez le viene bárbaro que esto todavía tenga un mes. Pumpido lo hubiese querido comenzar, me parece que ya... Absolutamente de acuerdo, ya tiene la base, el libreto está, es el 4-4-2. Una cantidad importante los de partidos. Los titulares están. Acá en Unión, hoy hablamos con Span, reconoce que no hay ninguna propuesta... seria por ahora, por Soldano, por Gamba, por García Guerreño, pero él dice que todos los jugadores son vendibles. Y a mí me confirma lo que dijo hoy Span, que Unión no salió a buscar el segundo refuerzo porque espera negociar algo en el mercado de última. O sea, Span le abrió la puerta, si llega una oferta satisfactoria a cualquier jugador más allá de que sea titular. Y a propósito de Unión, hay algunos problemas económicos que por ahora no han trascendido. Hubo, por ejemplo, una renuncia de Mochuti, hombre que estaba a cargo del IPEI. Hubo algunos problemas con el IPEI. Tengo entendido que hay algunos, o sea, si bien esta falta de pago del tema de la televisión afectó a todos los clubes del fútbol argentino, Unión le debe 2 meses al plantel profesional, hay algunas deudas con el básquet, no todo está bien en Unión, hay algunas cuestiones a revisar fundamentalmente con la parte económica, por eso me parece que Span está esperando a mí me parece... primero el gran flujo de dinero de la tele y si no vender a algún jugador. No creo que nos deba sorprender porque... el gran flujo de dinero que recibe Unión es el de la televisión. Indudablemente. ¿No? Y no es solo para volcar en el fútbol, si sobra algún peso. Antes de seguir con la rutina, me interesaba preguntarle tanto a Eduardo Estelic como a Luis Mederos si alguna vez les tocó pretemporadas tan largas. Yo no sé si vos agarraste, Estelic, aquella época donde los campeonatos terminaban en diciembre y comenzaban en marzo, ¿puede ser? Sí, sí, era el Metropolitano, terminaba el Metropolitano y comenzaba el Nacional. Tenían una pretemporada larga. Meses. Sí, nosotros hicimos una muy buena pretemporada en el 79, donde fuimos, tuvimos 12 días en Puerto Madryn, que teníamos 3 turnos por día. Sí. Es decir, eran pretemporadas largas, ¿por qué? Porque los campeonatos eran largos. Entonces vos tenías que hacer una pretemporada. Hoy en día comenzaban en marzo y no terminaban hasta diciembre. No, esa pretemporada la empezamos nosotros en enero. No, digo el campeonato. El campeonato empezaba en marzo. Y hasta fines de noviembre, a principios de diciembre, no terminaba, ¿no? Muy bien. La pregunta era para... Perdón. Para Luis, ¿sí? ¿Cómo hace un técnico para motivar a un jugador cuando pensaban comenzar hoy el campeonato y lo comienzan dentro de un mes? Es difícil tenerlo motivado cuando se hace tan largo el tiempo de receso. Claro. Lo que decía vos recién de Unión, a mí me parece que Unión hubiese querido empezar antes, pero ya tiene todo definido, Pumpido tiene el equipo, tiene todo. A mí le hace falta algún partido formal, algún amistoso formal. Puede ser. Como Colón, por ejemplo el de Colón contra Newell con público de los dos. A Colón le viene bien porque evidentemente todavía está conociendo, está buscando Domínguez algún funcionamiento en el equipo. Pumpido lo tiene mucho más claro. Pumpido ya cuando terminó Ya dirigió Ya lo tenía. Domínguez va a debutar, de hecho. Para Pumpido va a ser la continuidad de un trabajo. Seguro. Unión terminó bien el año y Colón lo terminó muy mal. Bien. Ahora con Mieres, Mitos y Ubiergo estamos presentando el informe rojinegro. Rojiblanco, Ricardo. Rojiblanco, perdón. Mieres instala negocios, únicos fabricantes de muebles de panadería de estilo en Santa Fe. Diseñamos tu negocio con nuestro departamento de arquitectos, San Jerónimo, 7550. Bueno,
Juan Pablo Cumplido. Juanpi, antes de hablar un poco de la situación ya del segundo partido, analizando que fue este encuentro particular con la lluvia, más allá del resultado. Sí, lo bueno es que se pudo hacer fútbol, tanto Patronato como nosotros, pudimos terminar los 70 minutos diagramados del primer partido. Después se jugó bien por momentos, no se jugó bien por otro y estoy metiendo eso más. Los últimos 15 minutos más raros por el tema del agua, la lluvia complicó todo el partido, por ahí los jugadores se frenaban en ciertas jugadas justamente para no chocar y lo pudimos terminar gracias a la buena predisposición de los jugadores de no ir fuerte como en un partido normal para que se termine así muy buen entrenamiento. Fue un tiempo y otro, ¿no? En el partido, digo, primero que se pasó por el resultado y después se pudieron más bajos. Sí, pero el resultado no se ve acá porque el lema. Habríamos hecho el gol de penal y como fue un partido amistoso para que no se arme por ahí en este tipo de jugada, después se pone picante un amistoso y el Lema decidió darle el penal al arquero para que se siga jugando tranquilo, porque en la realidad es un partido de entrenamiento entre dos equipos y el objetivo de los dos es el torneo. Mitos Superbar, 14 de febrero estamos preparando un menú especial, una noche inolvidable, Día de los Enamorados, vivilo en Mitos, nos gusta tenerte, Sarmiento y Maipú, Barrio Candioti. Qué rica y sabrosa la picada con fiambres de cerdo de Frigorífico Viergo de Negrete Hermanos, los que más saben de cerdo, Ecuador 3837, San Jerónimo 1699, Avenida Freire, esquina Moreno y Mercado Norte. Vení a cenar al patio del Jockey, la mejor parrilla de la ciudad, Blas Parera y Gorostiaga, estacionamiento privado, para celebrar cualquier tipo de evento, cumpleaños, casamientos, despedida o simplemente tu reunión con amigos. Reservá los salones del Jockey con la excelente atención de Zoom Servicios Gastronómicos. Teléfono 155-480144. Cortito el informe, Brian Rojiblanco. Unión se entrenó esta mañana en Casasol, lo hará mañana a partir de las 8:30 de la mañana. El día viernes jugará su partido amistoso con Sportivo Las Parejas en el 15 de abril a partir de las 17 horas. Solamente podrá asistir la prensa. Bien, perfecto. Ahora el debate lo vamos a continuar en Paladar Negro Original, ahí en esa esquina original de Balcarce y Sarmiento, junto a Martín Mazuca Vidal, a Santi Cuello y toda su gente. Gracias, buenas noches y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.